e da Genova il Sirio partivano per l'America, varcare, varcare i confini. E da bordo lì cantasti sentiva. Marco Polo, Cristóbal Colón y Antonio Raimondi son solo algunos de los nombres italianos que abrieron camino y propiciaron profundos cambios en el mundo, descubriendo nuevos horizontes, iniciando importantes intercambios en el arte, la ciencia, la cultura y el comercio. Las migraciones han sido y son en nuestros días un fenómeno central de la actividad de los hombres. Resulta imposible explicar la historia moderna sin su historia. Las migraciones han marcado profundamente la vida de los países en los que se han producido. La historia de la migración italiana en el Perú se remonta a la época de la conquista. En esa época, la corona española poseía territorios en la península itálica. La República de Génova, uno de los tantos estados que en ese entonces componía la actual Italia, se encontraba bajo influencia de España. A los genoveses se les consideraba entonces súbditos imperiales, y bajo esa condición, llegaron al Perú los primeros italianos, profesionales, artistas y artesanos. Entre 1716 y 1721, el Perú fue gobernado por un noble italiano, el virrey Caracciolo. En el siglo XVI y siglo XVII, entre los artistas italianos más célebres de la época, estuvieron Bernardo Viti, Mateo D'Alessio y Angelino Medoro. A fines del siglo XVI llegan tres pintores, Bernardo Viti, Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro. Ellos van a imponer un estilo que en esa época estaba de moda en Europa, que era el manierismo. En el caso de Viti, Viti también es escultor y ese rasgo lo va a ir trasladando a lo largo del Perú hacia Cusco, hacia Puno, incluso hacia Bolivia. Los primeros frescos de las iglesias de Lima recogen el mundo religioso y místico de los pintores italianos que trasladan al Perú toda la luz de los cuadros del Renacimiento italiano. A Mateo Pérez de Alessio, discípulo de Miguel Ángel, se le atribuyen los frescos que cubren las paredes de la capilla del Capitán Villegas, ubicada en la iglesia de la Merced en el centro de Lima. D'Alessio abrió un taller en Lima que se convirtió en el eje de la pintura limeña del siglo XVII. El arte del jesuita Bernardo Viti se encuentra en los claustros de la iglesia de San Pedro. La Virgen de la Candelaria y la Virgen de la O son obras de indudable huella para la estética de la época. La técnica clásica italiana de Rafael y Miguel Ángel se admira en estas obras. La coronación de la Virgen pertenece a Angelino Medoro y se encuentra también en los claustros de la iglesia de San Pedro, en el centro de la ciudad. Estos pintores influyeron de manera determinante en lo que se conoce como la Escuela Cusqueña de Pintura. En 1584, el turinés Antonio Ricardo publica la Doctrina Cristiana o Catecismo de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, y las gramáticas quechua y aymara del padre José de Acosta de la Compañía de Jesús, con lo que se convirtió en el primer impresor del Perú, empezando así
uno de los periodos más fructíferos de nuestra cultura y la de América del Sur. El Perú es el único país en el mundo donde la inmigración italiana es, en su mayoría, de un solo lugar, Génova, potencia marítima aliada por mucho tiempo de la corona española. La italiana fue lo que los estudiosos llaman una inmigración espontánea, es decir, no fue una inmigración masiva, sino más bien reducida, pero constante. ¿Por qué? En la medida en que la inmigración en el Perú ha sido una inmigración en cadenas migratorias, es decir, los que han llegado posteriormente eran parientes de los que llegaron en 1840 y 50. Por eso es que tenemos que hasta ahora, la mayoría de las familias peruanas de origen italiano, sus antepasados son de ese departamento de Génova. Y los genoveses eran navegantes en realidad. Los que llegaron en realidad en ese periodo era la inmigración previa a la inmigración de masas, que se dio en Italia recién desde 1880. Los barcos a vapor aún no llegaban al país, de manera que quienes venían al Perú lo hacían en barcos veleros de carga. Gran parte de los que llegaron en estos barcos eran parte de su tripulación o comerciantes, de donde se explica la vocación mercantil de la colonia italiana en el Perú. A mediados del siglo XIX, durante el auge del guano y el salitre, época de bonanza económica en el país, aumentó considerablemente la llegada de italianos al Perú. Se puede decir que ahí hubo un apogeo de la inmigración italiana, que comenzó a mitad del siglo XIX. En ese periodo, alrededor de 1840-50, había una época de situación de bonanza económica en el Perú, y desde Italia había una situación de gente que estaba dispuesta a salir, a migrar. En ese periodo es cuando crece la presencia italiana, y en pocos años, de 1840 al 60, llegan a haber cerca de 10 a 12 mil inmigrantes italianos en el Perú. En ese periodo la mayor parte estaba dedicada a actividades de comercio y en pequeña escala. ¿Qué oficios realizaban los italianos? Como marinos, su trabajo era el comercio cabotaje, lo que les permitió llegar al interior del país: Trujillo, Tacna, Arequipa, Chincha, Ica. Es así como se explica la fuerte presencia de italianos en los puertos y caletas del litoral peruano. Ellos llegan en un momento en que el país necesitaba activar el comercio. Su antigua experiencia como mercaderes en el Mediterráneo la trasladan al Pacífico con gran éxito y se convierten entonces en los comerciantes por excelencia. El aspecto más interesante ha sido la posibilidad de definir un poco el horizonte cultural de las poblaciones migrantes. Un horizonte cultural en el cual la América ya la veían como un recurso más, como una oportunidad más. Ya no era simplemente una obligación dictada por la pobreza, por la desesperación de no tener otra salida para sus vidas, sino más bien como una alternativa entre otras. Una alternativa entre otras que estaba inscrita en sus horizontes culturales desde ya hace mucho tiempo, porque los mercantes genoveses ya estaban al seguito de todo el movimiento desde la época colonial, y era algo que hacía parte de una cultura difusa en el territorio ligure. Entonces la posibilidad de ir a América era una posibilidad más, un recurso, un verdadero y propio recurso que esas poblaciones tenían entre las cartas que podían jugar en su vida. También había recurso a América. Y el caso de Perú es extraordinariamente interesante justamente porque la gran mayoría de los inmigrantes acá han sido inmigrantes, digamos, con cierta calificación profesional, ¿no? No ha sido una inmigración masiva, no ha sido la gran inmigración campesina como hubo en otros países de América, de Norteamérica o de Latinoamérica. Y el caso de Perú se vuelve casi un caso emblemático para poder explicar mejor el cuadro general del fenómeno migratorio, para poder dar unos matices a ese cuadro, que antes tenía simplemente algunos colores básicos a tintas muy fuertes, y no lograban explicar completamente el fenómeno. No se podría explicar por qué hay enteros pequeños pueblos que se han despoblado con el fenómeno migratorio.
y funcionó básicamente el fenómeno, el mecanismo de la cadena migratoria. O sea, empezaba un familiar a venir a radicarse en el país y después iba llamando a los otros para que los alcanzara. De empleados a propietarios, la posibilidad que les ofrecía el Perú de independizarse económicamente iba con el espíritu libre del italiano. Pulperos, bodegueros, pequeños comerciantes, hortelanos y pequeños agricultores, panaderos, oficios artesanales que ellos cubrían. Llega entre los inmigrantes un reducido grupo de profesionales liberales, en su mayoría médicos y farmacéuticos. José Caffari di Bargi, Manuel Solari, Giovanni Coppello, parte de la historia de la medicina en el Perú. También llegan algunos refugiados políticos y el científico Antonio Raimondi. Antonio Raimondi fue el italiano que trajo al Perú una serie de ciencias que en el Perú nos enseñaban, por ejemplo, química analítica, la clasificación botánica, la clasificación zoológica, ¿no? Esas son las ciencias. Aparte de eso, que se convirtió en el geólogo consultor del Estado peruano. O sea, es una especie de especialista en los recursos naturales del Perú. Entonces, cualquier cosa que el Estado peruano tenía en ese momento que investigar para su explotación, como por ejemplo el guano, le consultaban a él. Por ejemplo, él es el primero que hace con una comisión donde estaba Nicolás de Piero la Padre y otros científicos peruanos también, la medición de las existencias del guano en las Islas Chinchas. Él llega en 1850, el 28 de julio, y desde que llega hasta que va a fallecer, está siempre vinculado al hacer conocer el Perú a los peruanos y que el mundo también conozca las riquezas naturales del Perú, ¿no? O sea, su vinculación siempre estuvo sobre el Perú. El primer trabajo lo tiene en 1851 con Cayetano Heredia, quien le ordena clasificar las colecciones de minerales que existían en el Colegio de la Independencia, que era el antecedente de la Facultad de Medicina. Pero hasta su muerte está siempre haciendo cosas sobre el Perú, sobre todo después de la guerra con Chile, ¿no? En que el Perú se queda postrado y su obsesión es que el Perú se levante. ¿Y a través de qué? A través de la confección de mapas, del gran mapa del Perú, para que los propios peruanos puedan saber dónde están las minas, dónde están los recursos naturales para su explotación, porque lamentablemente los peruanos no conocían su país. O sea, el Perú era desconocido para los peruanos, ¿no? La clase dirigente peruana del siglo pasado, XIX, estaba más cerca de París, de Londres, que de la Amazonía peruana, por ejemplo. Entonces, él es uno de los que inicia una campaña con el presidente Pardo. Lamentablemente lo asesinan a Pardo, y todo ese proyecto de la explotación selvática amazónica, incorporar la Amazonía peruana al Perú, porque Brasil estaba avanzando en la posesión de los territorios peruanos. Por eso la gran cantidad de Amazonía peruana hoy día la tiene Brasil, ¿no? Pero su continua lucha fue que los peruanos conocieran este país, ¿no? Con Raimondi, el Perú aprende, por ejemplo, cuántos animales hay en el Perú, insectos, animales, plantas, minerales, minerales que eran desconocidos para la ciencia. Por eso gana la medalla de oro en la exposición de París. Y él es uno de los gestores que inician la gran exposición de 1872 para mostrarle al mundo, sobre todo en el caso de América del Sur, las riquezas mineras, ¿no? Pero Raimondi tiene muchos méritos que siempre lo destaca la gente y que creo que son el cliché con el cual Raimondi se ha identificado. Por ejemplo, la Puya Raimondi, la Estela Raimondi y aquella idea de Humboldt que todas las personas le atribuyen a Raimondi, pero que en realidad Raimondi no lo dijo, ¿no? Humboldt dijo que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro, pero el Raimondi lo asume, ¿no? Porque es una verdad. Es un país muy rico, pero que el peruano es pobre porque no sabe explotarlo. ¿Y por qué no sabe explotarlo? Porque no lo conoce. ¿Cómo pasó los últimos años de vida Raimondi? Bueno, los últimos años de Raimondi fueron bastante difíciles porque el Estado peruano no pudo
cumplir con sus obligaciones de pagarle su sueldo, ¿no? Por ejemplo, después de la guerra con Chile hubo la guerra civil entre Cáceres e Iglesias y esto originó que una serie de reclamos, ¿no? Pero no podían suplir el sueldo, ¿no? Y entonces él tiene la necesidad de hacer una serie de trabajos que no le permiten continuar con su obra. Entonces él se ve obligado a hacer análisis químicos para particulares, para una serie de personas, otros trabajos. Y recién, faltando 2 años para su muerte, el Estado peruano puede volver a cubrir en algo sus gastos. Es más, los amigos hacen una colecta para comprarle sus pasajes, para que pueda irse a San Pedro de Yo, donde va a fallecer, ¿no? El más importante intento de colonización se dio en la provincia de Chanchamayo, en el departamento de Junín, centro del país. Pero las duras condiciones de la zona no permitieron el desarrollo esperado. Prosperidad para el Perú y para la colonia italiana en nuestro país. A fines de 1900, la colonia italiana no solo era la más numerosa de entre las colonias europeas en el país, sino que su solidez económica iba en aumento. Se habla entonces de una élite empresarial italiana. Lo que sucede es que en el Perú, a fin del siglo XIX, hubo un proceso de concentración económica y de bonanza económica. Los pequeños bodegueros que ahorraron durante muchos años pudieron diversificar sus intereses e incursionar en la industria, en haciendas y en otras actividades, y también en las finanzas. Cuando se funda el Banco Italiano en 1889, en realidad era un banco de pequeños empresarios, casi un banco por acciones. El Banco Italiano, que ahora es el Banco de Crédito, en realidad ha sido el primer banco colectivo, ¿no? Que entonces, a partir del fin del siglo XIX y hasta la década del 40, 1940, 50, los italianos ascendieron poderosamente, como en pocos otros países del mundo. Y como decíamos antes, en el Perú había un vacío de clase, había un vacío, una ausencia de un estrato social que se pueda dedicar a los negocios. La clase aristocrática peruana hacia una clase terrateniente, oligárquica, poco llevada a los negocios. Entonces los inmigrantes han llenado ese vacío. Ellos comenzaron desde abajo, a comienzo con trabajos sencillos y humildes, hasta ascender. Y es típico en la jerga peruana, por ejemplo, referirse al italiano bachiche. Ahora hay pocos que recuerdan esa palabra, pero los viejos peruanos se acuerdan. El mote típico para los italianos era el bachiche, y el bachiche era el bodeguero, humilde, en un inicio, que luego ascendió. Y hay muchos casos de personas que desde el pequeño comercio llegaron a ampliar sus actividades y casi hacer fortunas. Los italianos estuvieron presentes desde sus inicios en el proceso de la burguesía industrial peruana. Destacaron sobre todo en el sector textil. En 1896 se fundó la Sociedad Nacional de Industrias, con 76 miembros, de los cuales 13 eran ingleses, 4 españoles y por lo menos 25 eran italianos. Entre 1915 y 1924, Gio Batta Isola fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Fausto Piaggio fue otro de los exponentes más visibles de esta élite empresarial. Fundador del Banco del Callao, accionista de la Compañía Nacional de Cerveza, alcalde del Callao y propietario del campo petrolero de Zorritos, en la costa norte del Perú. Su nieto, Fausto Piaggio, lo recuerda así. Bueno, mi abuelo fue un hombre que vino muy joven, trabajó mucho. Hizo mucho
y nos enseñó a ser gente derecha. Trabajó con un señor francés en los portales, pero como él, digamos, felizmente era un hombre inteligente y preparado, entonces rápidamente se dio cuenta de que, bueno, había que trabajar independiente, ¿no? Y entonces percibió la posibilidad de establecer una empresa en el Callao para abastecer en los barcos que recalaban en el Callao, porque todos los barcos que iban al oriente hacían escala en el Callao para tomar agua, carbón, provisiones, etc. De ahí ya eso se convirtió en una empresa de importación y exportación, con mercaderías, exportando minerales, y posteriormente empezaron la explotación de petróleo en Zorritos. Fue el primero que explotó petróleo en Zorritos 20 años antes que nadie. Pero en esos tiempos se había convertido en un hombre de importancia económica y social, y prácticamente los presidentes lo recibían al tiro, ¿no? Sin hacer ninguna demora para eso, ¿no? Piérola fue presidente y pasaron los años, todavía más. Entonces, un buen día hubo una oportunidad de que él visitaba, pues, a visitar a Piérola. Entonces, él le insinuó, pues, ¿no? Entonces le dijo, usted puede hacer mucho por el país, que sé cuánto, que aquí, que allá, fíjese usted, en el Callao no hay ni alcalde que sepan, digamos, llevar una cuenta, así que, digamos, usted me acepta más bien la alcaldía del Callao. No, que no quiero, pero al final acepta la alcaldía. El Callao entonces tuvo la plaza de mercado, tuvo servicio de agua, tuvo servicio de desagüe. En base a los consejos de Raimondi fue que, digamos, la punta tuvo agua de pozo artesiano antes que nadie. Ya en mi clase hablaba en italiano, ¿no? Mejor dicho, hablaba en muchos idiomas. Porque a nosotros nos hablaban en italiano y nosotros contestábamos en italiano. Entre los hermanos nos hablábamos en castellano. Y mi padre y mi madre se hablaban en genovés. Y todo esto era automático y simultáneo en la mesa mientras se almorzaba. Participábamos, pues, en todas las cosas que se hacían para la colonia, en cosas de beneficencia. Cuando vino la guerra, pues yo he tejido hasta la bufanda que llevan para los alpinos en los Alpes. Nos daban de cuota, pues. Yo tenía que hacer 7 bufandas a la semana. La cultura de los italianos es trabajar, ¿no? Y esto me recuerda, no voy a hacer nombres, ¿no? Pero me recuerda que una situación en que un industrial italiano quería establecer una industria y había solicitado un préstamo en el Banco Popular, ¿no? En ese Banco Popular, uno de los directores era el señor Isola, ¿no? Que era también muy amigo de mi abuelo. Y esta cuestión del préstamo iba de un directorio a otro, aunque sí, en una cantidad relativamente fuerte. Y que sí, que no, cuidado. Bueno, hasta que un día el señor Isola dice, vea, estos están pidiendo, señores, que te están pidiendo el préstamo, son genoveses, ¿no? Yo creo que hay que darles, porque yo en toda mi vida no he visto fracasar a un genovés. Hubo unos señores que habían empezado una pequeña cervecería y producían, pues, más o menos 60 botellas a la semana. Pues no había mercado para hacer eso, ¿no? En esa época. ¿Qué se tomaba en eso? No, completamente no. Nadie toma, sobre todo toman chicha, ¿no? Ahí andaba, pues, más o menos el hombre sobrevivía, después mejoró un poco y después se murió. Él era casado con una criolla. Entonces, la señora se casó con el que era herrero de la fábrica. De manera que eso empezó a andar así. Y en un cierto momento,
de bien, pues una cantidad apreciable, porque mi abuelo le había seguido dando la materia prima, el arroz, ¿no? Pero no pagaban, ¿no? La única manera de resolver el problema era hacer pues una sociedad, pues, ¿no? Entonces, si en una sociedad, y en esa sociedad aportaron capital 10 amigos de mi abuelo, entonces mi abuelo fue presidente del directorio, poco a poco fue presidente, lo que yo recuerdo. Usted continuó con la rama empresarial que... Yo estaba en químicos. Químico. Yo estaba en la cervecería, yo también 20 años de director de la cervecería, 25 años. Los cafés, bares y bodegas italianos crearon tradición en Lima. Donofrio es sin duda un hombre histórico en la industria de helados y chocolates en el Perú, tanto por sus sabrosos productos como por sus agradables salones, familiares y confiterías, que lo convirtieron en líder de calidad y preferencia del público. Al Perú a partir de 1879, pero ya había un tío anteriormente acá en Lima, que no era Queirolo porque era por parte materna. Acá funda la famosa bodega de vinos, pues, ¿no? Porque ellos primero tenían la tienda, tenían la pulpería, como le decían antiguamente, ¿no? Sus hermanos tenían la pulpería, y mi abuelo ya funda, ¿no? Con los hermanos fundan el negocio, la bodega esta de los vinos. De mi abuelo pasó a mi papá, y ahora lo manejamos nosotros con mis hermanos, pues, ¿no? Mi abuelo era un patriarca, pues todas las cosas eran bien estrictas, se comía a la misma hora, ¿no? Y en las vacaciones pues parábamos con él en la chacra, con mi papá también, ¿no? Yo recuerdo a toda la gente de la época, todos esos viejos que ya todos han fallecido, ¿no? Acá se juntaban los domingos y hacían su almuerzo, compraban su cabrito en la plaza grande, y a mi abuelo temprano prendían la leña, ¿no? Y era muy, 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 después tomaban vino toda la tarde y conversaban, y ninguno se pasaba, pues, de... se mareaban, ¿no? todos se saludaban, de dónde se trataban, ¿no? Eran increíbles, eran bien respetuosos. Toda esta parte la mantenemos como hace 100 años, ustedes pueden apreciar, ¿no? Tenemos todo esto, lo tenemos como un pequeño museíto, tenemos los carros de reparto antiguos, todo lo hemos ido reconstruyendo, ¿no? Las oficinas antiguas, todo. La influencia italiana en la comida peruana es notable, así lo explica Rosario Olivas. Es sumamente importante la influencia italiana en la cocina peruana y data del periodo virreinal. Nos llegó de manera indirecta vía España desde el siglo XVI, se va presentando algunos platos, y sobre todo la influencia en el siglo XVIII, gracias a Isabel de Farnesio, que introduce en España los fideos.
en especial a lasaña, ravioles, los canelones, los algunos postres napolitanos, es de que después llegan a América los platos de la cocina genovesa que han pasado a la cocina criolla. Son principalmente los tallarines verdes. Incluso tallarín es una palabra del dialecto genovés. La focaccia, o mejor dicho, fugaza, palabra genovesa, es un tipo de pizza que también nosotros conocemos bastante bien. El menestrón a la genovesa, también no hay hogar que no lo prepare. Yo creo de que la cocina italiana es importantísima en la conformación de la cocina peruana. Ya desde la época virreinal teníamos una influencia italiana de manera indirecta, y posteriormente, cuando llegan los inmigrantes, introducen dentro de nuestra culinaria una serie de costumbres. No hay que olvidar de que la presencia de los italianos es sumamente importante en la elaboración de quesos, en las panaderías, en las bodegas, también en deportes como la caza, la pesca, la caza submarina, también en la elaboración de vinos, de piscos, en las dulcerías, en las heladerías. Prácticamente no existe un área del mundo gastronómico en la cual no hayamos encontrado un italiano que tenga un negocio, o algunos italianos que contribuyan con el mejoramiento o el desarrollo del gremio en el cual trabaja. Uno de los lugares de más tradición de cocina italiana se encuentra en Lima. Un amigo nos sugirió un restaurante en la Avenida Colonial. Llegamos acá a ver cómo era, y efectivamente acá estaba, y había ahí Procopio, había ahí Pedro. De mozo había también otro mozo, Peña, que ya ha fallecido. En la cocina había otro cocinero, que era Claudio, también ha fallecido. En fin, empezamos, pero bajo la dirección de mi esposo, que sabía organizar en una forma donde era facilísimo mandar adelante las cosas. Cuanto a la organización, la disciplina, la manera de hacer publicidad, porque nosotros hacíamos publicidad haciendo toda esta pasta en la mesa de afuera, en la mesa allá, donde los clientes, entrando a tomar café, ya veían que nosotros estábamos cocinando. ¿Qué tipo de clientes son los que vienen a la trattoria? Todos los industriales. Todos los industriales. Todo lo que en esa época eran los periodistas de la Avenida Tacna. En esa época, 56, 57, 58. Y entonces ahí fue donde empezamos a vender siempre menos cerveza y siempre más comida. ¿Y le pusieron el nombre a la trattoria? Oh, la palabra trattoria, restaurante, es muy ampolloso, no sé cómo decir, es muy pretencioso. Mientras que la parola trattoria, que deriva de trato, es cuando un dueño cocina, entra en la cocina, entra al mostrador, saca la cuenta y atiende al cliente. Eso es tratar, y salió trattoria. Y nosotros decidimos, esto no se llama restaurante, porque es muy casero, muy familiar. Una trattoria nunca podrá ser muy, muy, muy elegante, pero sí un restaurante puede ser de diferente categoría. Nosotros acá hemos buscado lo familiar, lo casero, no hemos buscado lo elegante. Siempre yo los he saludado con buongiorno, o de tarde, buonasera. ¿Por qué? Porque si yo voy en un restaurante donde afuera está escrito trattoria, está escrito en italiano, en este caso Trattoria Italia, y me saludan en italiano, yo tengo gusto si soy italiana. Si soy peruana, también me da gusto que alguien me salude con su manera. Para mí, cocinar es cariño. Cariño quiere decir familia, quiere decir estar en una mesa, quiere decir hacer algo, porque todos nosotros somos lo que comemos, no hay duda en eso. Para mí, comer quiere decir amor. Y usted sabe, es un vaso de vino, una comida colorada y hace de alegría.
La colonia italiana se organiza y consolida a través de sus instituciones. Se crea la Sociedad de Beneficencia Italiana, se funda el primer colegio italiano en 1872 y en 1893 el Hospital Italiano. El 20 de septiembre de 1870 se festeja en Lima la toma de Roma, símbolo del triunfo de la unidad italiana. La ciudad eterna formó hasta esa fecha parte de los estados pontificios. La primera compañía de bomberos italiana, la Roma, fue fundada en el Callao en 1866 y luego se trasladó a Lima frente a la Plaza Simón Bolívar. Durante la Guerra del Pacífico, la Roma se hizo cargo de la Guardia Urbana Internacional. Es importante recordar también a la compañía de bomberos Garibaldi, de Chorrillos, cuyo apoyo en apagar incendios durante el ataque chileno le costó la vida a 13 de sus hombres. Circula en Lima L'Italiano, diario de la colonia. Su director, Emilio Secchi, era un reconocido y comprometido intelectual de la época. El diario desaparece durante la Guerra del Pacífico. Terminada esta, aparece bajo la misma dirección La Voce d'Italia, el periódico más importante de la colonia hasta la década de 1940. Peter Bacigalupi, ítalo-norteamericano, funda a fines del siglo XIX la revista El Perú Ilustrado, primera revista peruana con ilustraciones. A principios del siglo XX se fundan la Sociedad Canottieri y el Circolo Sportivo Italiano, clubes deportivos y sociales. Las bochas se convierten en el juego por excelencia de la colonia en el Perú. Los italianos sobresalen, además, en competencias de remo y ciclismo. Actualmente, la tradición aún se mantiene. Todo junto, ¿eh? Al conmemorarse el centenario de la independencia peruana, las colonias extranjeras decidieron hacerle un regalo al país que los acogió. El Museo de Arte Italiano fue el presente de la comunidad italiana. Se formó una comisión, llamada la Comisión del Centenario, que creo que todas las colonias la tuvieron. Y en esa comisión, uno de los grandes impulsores a que el regalo debía ser un museo fue don Gino Salocchi, como buen florentino, y pensaron que efectivamente Italia era conocida por el arte. Se nombra un encargado, que era Mario Vanini Parenti. Ese encargado viene de Buenos Aires. Mario Vanini Parenti está en Buenos Aires, en un momento era un crítico de arte italiano, y él se ocupa del proyecto
mientras el resto de la colonia se dedica a buscar los medios, los fondos. El museo en realidad entonces es un regalo del 21, se pone la primera piedra en el año 21, pero se entrega oficialmente al Perú el 11 de noviembre de 1923. Era una colonia muy rica en capital, si queremos decirlo de alguna manera, no muy grande a comparación de las otras colonias italianas en el mundo. Todos contribuyeron, absolutamente todos. Hay grandes aportes y pequeños aportes, o sea, todos quisieron estar presentes. Parece que en Lima no existía ninguna pinacoteca, es decir, el Perú tenía poco sentido del museo, había pocas muestras de arte. La idea era presentar un panorama del arte contemporáneo italiano. La idea también es que ese museo fuera creciendo, cosa que se llevó a cabo muy poquitas cosas, ¿no?, a lo largo de este siglo. Y la idea era hacer un museo, o sea, presentar una galería, lo que se llamó la Galería de Arte Italiano Contemporáneo al principio, con artistas que estuvieran vivos, es decir, artistas que estuvieran activos en ese momento y vivos. Fue un boom en su momento porque el Perú no conocía el arte europeo si es que no había viajado a Europa. O sea, los peruanos no tenían oportunidad. Y uno de los grandes impulsores, unos grandes defensores, unos grandes, unos más entusiastas peruanos fue Daniel Hernández, que en ese momento el director de la Escuela de Bellas Artes. Los más importantes, sobre todo en ese momento, están siendo revalorizados, son Giulio Arisi de Sartorio en pintura, Lino Nomellini, Felice Carena, Oscar Giglia, Cipriano Efizio Oppo. En un primer momento se puso de moda, lógicamente, muchos vinieron a ver el museo, la gente comentaba sobre el museo, fue un punto importante que digamos en el movimiento artístico. El edificio tiene además las características típicas de un museo del siglo XIX, con una serie de condiciones museísticas de alguna manera que hoy en día están otra vez de moda, como la luz cenital, por ejemplo, ¿no?, o las salas sin ninguna interrupción, como columnas ni paneles en el centro, ¿no? Durante la época fascista, la colonia italiana en el Perú tuvo sus propios representantes. Un pequeño grupo de artistas llegan también, y su presencia renovará la estética urbanística de la ciudad de Lima. El Paseo Colón, una de las principales calles de la ciudad, es un ejemplo, así como lo son las grandes casonas que rodean la urbe, sus calles, sus costumbres, las artes plásticas y la música. Las primeras esculturas que llegan de italianos son la serie de la Alameda de los Descalzos, ¿no?, a partir de 1855 al 57 más o menos. Es una serie de dos estatuas que simbolizan los signos del zodíaco, ¿no? Son de muy buena factura académica, pero vienen de Roma, más bien de la escuela romana.
Y luego, después, más adelante, viene una escultura en bronce para conmemorar a Bolívar, ¿no? que actualmente está en la Plaza Bolívar y que es de Tadolini. Desde allí comienza la influencia de la escultura italiana en Lima. Su presencia es notable, especialmente aquí en el cementerio Presbítero Maestro. Como ustedes saben, se funda en 1808, y por lo tanto es más antiguo que el mismo Estalieno de Génova, ¿no? Cuya fundación data de 1850. El asunto es que en ese cementerio, que se construye con un criterio urbanístico nuevo, primero se hace fuera de la ciudad, ¿no? Para prevenir enfermedades, de acuerdo a reglas higiénicas modernas, ¿no? Se construye como una ciudad, la ciudad de los muertos, con sus avenidas, sus veredas, sus plazas, sus rotondas y con casas de lujo, que eran los famosos mausoleos, que se pueden ver hoy día, como las casas más, más sencillas de departamentos, que son los nichos, ¿no es cierto?, donde se enterraba a la gente de menos recursos. De manera que es una ciudad de los muertos. A partir de 1860 al 70 comienza a llegar escultura italiana aquí a Lima. Y son numerosos los ejemplos de grandes escultores genoveses, como por ejemplo Santo Varni, que fue maestro de muchos otros escultores italianos, que se pueden admirar aquí en el cementerio. A fin de siglo, este cementerio era el museo más importante de la escultura del siglo XIX en América, ¿no? Comparable con el de La Habana, Cuba, o con la Recoleta de Buenos Aires, y quizá con otros ejemplos de Venezuela, por ejemplo. Pero era quizá el más importante, ¿no? Se conservaban esculturas de los mejores escultores italianos de ese momento. Tener un mausoleo, digamos, en Lima era como tener un palco en el Teatro Municipal o tener un rancho en Chorrillos, ¿no es cierto? Hacerse un mausoleo, por lo tanto, significaba pertenecer a una familia acomodada, rica, ¿no es cierto? Y era como tener una casa en el cementerio, una casa hermosa en el cementerio, ¿no? Ahora, en cuanto a los estilos, se obedece a un poco el gusto de la época, ¿no? Se comienza con las esculturas de tipo académico, ¿no? Que son las más cercanas al clasicismo, al neoclasicismo, y luego viene la moda romántica, con la introducción de elementos neogóticos, ¿no? O tracería gótica, que forman parte del templete donde está donde están las estatuas. Y más adelante, como después del descubrimiento de la fotografía, se introduce el realismo, tanto en la pintura como en la escultura. De manera que hay muchos estilos, los más socorridos en esa época, que se pueden admirar aquí en el cementerio Presbítero Maestro. Lo singular de la inmigración italiana, espontánea, reducida y focalizada, trajo consecuencias en la forma en que esta comunidad se insertó al país y a nuestra sociedad. Hijo de bodegueros italianos afincados en Tacna, Luis Banquero Rossi fue el más grande empresario pesquero peruano. Y comienza a hacer la primera fábrica de harina de pescado, que se llamaba Humboldt, en base de que en los cerros de Chimbote la gente secaba la anchoveta que se varaba, la molía y la usaba como abono para la agricultura. Entonces un día él a una fábrica antigua que había ahí de la compra y comienza a hacer harina y se va un día con su harina a Frankfurt, ¿no?, a Alemania. Todo el mundo pensaba que era una locura, pero al final la locura no fue tal, ¿no? Ya comenzaron las salidas pesqueras, pues todas las harineras. Y convirtió el país, pues, en el primer país pesquero del mundo, ¿no? Él venía todos los sábados a Chimbote, sábado y domingo pasaba ahí. Yo vivía en Chimbote, nosotros vivíamos allá. Y entonces, primero que todos iba a la fábrica, buscaba a la gente, tomaba con ellos, y había que tomar una copa. Si lo invitaban a una misa, iba a la misa. Y sábado y domingo pasaba con su gente, iba al muelle a esperar que vengan las lanchas, todo, para que vean su presencia toda la vida allá. Yo me acuerdo que una vez hubo una huelga y quisieron echarlo al mar, y él no sabía nadar. Y se acercó hasta la punta del muelle, así que lo eche. Nadie lo echó, pues no se hubiera ahogado. Salió un hombre, les habló y salió un hombre. Era un hombre de mucho diálogo. Y con poder de convicción. Claro. Tenía un imán especial de convicción.
No todos surgen así, pues. Y él decía que con el diálogo se resolvía todo, ¿no? Era un gran dirigente de barristas, de barras. Le gustaba mucho el deporte, le gustaba ir a los estadios, movía a la gente, tenía un gran, era un gran movedor de masas. Era un líder, sería. Definitivamente, sí. Tenemos 5 generaciones de RAFOS en el Perú y que hemos ido formando y hemos recibido, obviamente, un legado de una cultura empresarial muy importante. En nuestro caso, nosotros hemos estado históricamente vinculados a los negocios financieros, negocios inmobiliarios y negocios textiles, en donde esta cultura, no sé ya si llamarla italiana, porque no podría asegurarle que es italiana, pero tiene algo de italiano en su contenido, ha hecho de que se tenga un especial esfuerzo por tener empresas buenas, sólidas, que den trabajo, causen bienestar y al mismo tiempo también den bienestar a sus propietarios. Esa es la esencia de nuestra cultura. Puedo decir que he sido feliz de estar en Perú y que todavía lo soy, es por esto que estoy aquí. Después de 55 años de permanencia, adoro el Perú, adoro los peruanos y siento que es un país donde quien tiene una sensibilidad para sentir lo que vale puede realizarse en pleno. La carrera de la especialidad de escultura prácticamente no existía. Ahí sí yo fomenté esto porque me lo propuse como una manifestación mía de amor al Perú, rescatar lo que se había ido abandonando durante los años, teniendo una herencia que es un gran tesoro de lo que es toda la plástica tridimensional de la obra precolombina. Tenía que tener un respeto y una adoración para lo que era el tesoro que había dejado el Inca. Y sin embargo, la escultura no siguió en el camino como la pintura. Hoy en el Perú hay escultores de mucho talento. Lástima, el mercado no ayuda a que se queden todos en el Perú. Yo nací en Tacna, hijo de padre italiano, en una ciudad relativamente pequeña donde había mucha presencia italiana. De hecho, en mi casa, el 2 de junio, que es el Día de la República Italiana, se izaban las banderas del Perú y de Italia y se festejaba la fiesta italiana. Mi abuelo, del cual yo casi no tengo recuerdo, era un pater familia italiano que convocaba en la mesa familiar a todos los hijos y nietos, y mis compañeros de colegio y de juegos eran hijos de italianos. Una cosa importante, yo no sé si ha percibido bien y ahora que tú has conversado con tanta gente, es la facilidad y la capacidad con que los italianos se integraron al medio que los acogió, ¿no? Y creo que eso expresa también una parte de su influencia en la vida del país, económica y cultural. Definitivamente, la forma de comer es diferente de la forma de acá. Su madre era de origen napoletano y su papá genovés. Un poco la combinación de ambos nos fue dando una forma de comida muy particular. Y mi padre era italiano, de Piemonte, de Torino. Y él también tenía una forma particular de comer, entonces mi madre un poco que fue adaptándose, y eso, por ejemplo, es uno de los elementos importantes. El otro supongo que es el carácter, ¿no? Son más habladores, más dicharacheros, movemos las manos. Trabajar, el trabajo era un valor en sí. Parte de esa dignidad de estar en el trabajo. Y por otro lado, un valor que lo mencioné en la reunión esta es la familia. Esta gente de alguna manera está vinculada fuertemente a la familia, más allá de la sensación grupal, digamos, con respecto a su nacionalidad. Primero es la familia. Era muy claro el sentido de austeridad de mis abuelos y mis padres. O sea, como inmigrantes y además genoveses, eran austeros, ¿no? Pero en lo que sí había que gastar siempre y comprar lo mejor era en la comida.
Eso sí era clarísimo, ¿no? Tus abuelos pertenecen a otro mundo, ¿no? Tuvieron una vida distinta, en un país distinto. ¿Y qué cosas trajeron acá y qué de esas cosas con cuál de esas cosas te quedas tú, ¿no? Más bien un sentido, me parece, como de reflexión, ¿no? Yo escribí un poema, uno de mis primeros poemas que está en Huerto de los Olivos, es justamente sobre el viaje de venida de mi abuela, ¿no? Imaginando cómo lo había hecho, cómo había sido llegar a un país sin saber el idioma, totalmente nuevo. Me parecía de una valentía increíble, ¿no? Porque tenían escasísima información. Nunca pude imaginarte joven, las fiestas de tu pueblo. Apenas si me convence tu largo viaje inaugurando el canal de Panamá. No te vi llorar por lo perdido, extrañar olores del campo, el calor de las castañas, añorar el barco de regreso. Y te fuiste sin avisar. También contenta a estrenar. E da Genova il Sirio partivano per l'America. Varcare i confini, e da bordo cantar si sentivano tutti allegri del suo destino, e da bordo le lì cantar. Mamma è luccicata.